con ganas de seguir con la racha positiva que traemos, mantener distancia con un rival directo a día de hoy y bueno, seguir siendo un equipo más competitivo de lo que lo fuimos el último fin de semana y de lo que veníamos siendo en las semanas anteriores y pelear y competir bien cada partido. La verdad que dentro de lo que cabe o de lo que podría haber pasado, más allá de ese infortunio que tuvimos cuando incorporamos a Miku, yo creo que la temporada ha ido más o menos dentro de los carriles normales y bueno, gracias a Dios hemos podido contar casi todo con todos los futbolistas y que todos los futbolistas se sientan importantes y bueno, ahora llega la parte más bonita de la temporada. Sí, sobre todo de cosecha de puntos, porque el último partido no estuvimos bien, no nos podemos esconder. Veníamos, sí, en los partidos anteriores justificando el resultado que íbamos obteniendo, incluso en algunos que nos fuimos con las manos vacías, mereciendo más. Lo de este último partido no estuvo bien, nosotros lo sabemos, pero esperemos que haya sido solamente un mal partido y que volvamos a esa senda de un juego bastante más sólido y que los resultados nos sigan acompañando. No, nosotros no nos podemos distraer más allá del siguiente partido, porque bueno, nuestra dinámica precisamente nos lo impide. Nosotros tenemos que centrarnos en el siguiente rival y nada más que eso. La verdad que es un equipo que está en alza, ha cambiado entrenador nuevamente. Yo creo que por propuesta es un equipo que merece más de lo que tiene, pero bueno, está metido ahí abajo y como a todo le cuesta salir, pero va a ser un equipo que va a proponer, un equipo que se va a intentar aprovechar del clima y de lo que haya en el estadio. Tengo entendido de que hay toda una campaña para que la gente apoye y bueno, ellos intentarán hacer valer todo eso a su favor y nosotros obviamente hacer nuestro partido, jugar nuestras bases y saber que tenemos también opciones de hacer un buen partido y crearle muchos problemas para traernos los tres puntos. Sí, no definitivo, pero importante, importante, sobre todo teniendo en cuenta que se juega contra un rival directo y nos permitiría despegarnos un poquito de los puestos de abajo si es que el resto del resultado nos ayuda, pero tenemos claro que el resultado más importante es el nuestro.